Habitantes del barrio Olaya Herrera denuncian irregularidad en el cobro del servicio de energía eléctrica. Muchos de ellos no tienen en su propiedad una bombilla eléctrica y sin embargo el consumo del mismo es elevado. En este momento nosotros tenemos dificultad con la luz. La luz es una de las cosas que no deja dormir los moradores del sector porque están haciendo unos cobros exagerados. Hay casas que no tiene ni siquiera un foco, hizo colocar el contador porque era necesario hacerlo colocar ahora en este programa que el gobierno lo dota y no esperar para después porque les valía plata con mandarlo a colocar. Aseguran los habitantes del barrio que ellos no consumen lo que aparece en el recibo de cobro, puesto a que ni siquiera poseen electrodomésticos. La luz me está viniendo muy alta, papi. Yo en mi casa nada más que tengo una neverita, cuatro focos y dos abaniquitos, no es para que me venga un costo de 70 y pico mil de pesos que estoy pagando, me vino a mí. Al lado de mi casa, porque como nos separamos, el hijo mío está pagando 60, 70. No es lógico, 100 y pico mil de pesos entre los dos. Y resulta que les hacen factura de cobro de 30, 33 mil pesos. Otra familia que no tienen sino una nevera, un abanico y tres, cuatro focos. Y les viene cobro de factura por 350 mil, 400 mil pesos. Entonces, eso no se justifica para este medio, este trato uno bajo. Ante esta situación, los habitantes del barrio Olaya Herrera instauraron una demanda donde exigen a Electricaribe corregir los abusos en los cobros. De no ser así, se darán a la tarea de retirar los contadores de sus viviendas como sus coterráneos del sector Playas Blancas en la semana anterior y enviarlos a las instalaciones de quien suministra este servicio.